Continuamos. Bueno, voy a presentar a mi próximo invitado. El señor es subjefe de control de vectores de salud pública. Bienvenido, Sergio Meli. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Y queremos saber, tema dengue en San Juan, que también es bastante preocupante. ¿Cuántos casos hay hoy de dengue en la provincia? Bueno, hasta la última actualización estábamos hablando de casi 80 casos autóctonos y 14 casos importados, más unos 60 y un poco más de casos descartados. Bien. Lo que pasa es que esto es un proceso que va evolucionando día por día, ¿no? O sea, se hacen actualizaciones más o menos cada día por medio de los casos. Y a pesar de que en realidad no estamos hablando de duplicación de contagiados, en realidad estamos hablando de progresión de contagiados. Estamos hablando de progresión de casos confirmados, porque en el medio está todo el proceso de confirmación por laboratorio. Y eso tarda un par de días. Bien. Entonces por eso se van haciendo actualizaciones cada 2 o 3 días. Bien, tengo una pregunta que por ahí suena un poco básica, pero está bueno para informar y para llevarle también a la gente un poco para saber cómo es. El contagio del dengue es a través de un mosquito. El mosquito te pica. Contame así sí. Bien. Es por transmisión hacer. Vectorial. Es decir, sí. El mosquito es vector transmisor de la enfermedad. No es por contacto directo de persona a persona. El mosquito pica a una persona infectada, una sí. persona enferma, y se lleva en sus glándulas salivales el virus que produce la enfermedad. Ese mosquito, una vez que picó, se va, sigue volando y pica a una persona sana y en el momento de la picadura inyecta parte de su saliva, porque la saliva del mosquito es anticoagulante, lo utiliza como un mecanismo para poder succionar sangre. Inyecta parte de su saliva que va cargada de virus e ingresa en el torrente sanguíneo de la persona sana a la que acaba de picar. Y una vez que, por ejemplo, el caso que me picara a mí, ¿qué me produce? En el momento de la picadura absolutamente nada. Nada, bien. Es más, mucha gente ni siquiera se da cuenta que ha sido picada. Y una vez que, si el mosquito ha estado infectado, una vez que la persona ha sido picada, al cabo de aproximadamente unos 5 días, puede iniciar los síntomas del dengue. Bien. ¿Y quedan secuelas después? No. En general el dengue es una enfermedad benigna, de curso benigno, que resuelve absolutamente sola. No hay medicación específica para el dengue. Es una enfermedad febril que resuelve al cabo de aproximadamente 7 a 10 días. Últimamente estamos viendo que hay gente que demora un poco más en recuperarse. A veces recupera al cabo de unos 15 días, más o menos. Pero bueno, los síntomas van desde muy intensos al principio y van decreciendo en intensidad a medida que va pasando el tiempo. ¿Hay distintos tipos de dengue o solo uno? Porque la presentación del dengue. Como un dengue grave, claro, algo así. Es una cuestión de presentación del dengue. El dengue que se presenta con los síntomas típicos, que se llama dengue clásico, es el que está presentando en este momento todo el mundo, que es con fiebre súbita, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor en articulaciones y músculos, aparece un rash, o sea, prurito con sarpullido, puede aparecer con algunos síntomas adicionales como vómitos, diarrea, ese tipo de cosas, dolores abdominales, pero va decreciendo en intensidad a lo largo de los días y resuelve solo. Lo único que tiene es tratamiento sintomático, perfecto, nada más. Y de sostén para que la persona, por ejemplo, no se deshidrate por la fiebre, etcétera, etcétera. Ahora, si el dengue progresa y se vuelve más complicado, pasa a lo que se llama el dengue hemorrágico, que aparecen algunos signos y síntomas de hemorragia. Por ejemplo, empiezan con hemorragia externa, uno puede presentar hemorragia de nariz, gingivorragia, o sea, hemorragia de las encías, etcétera, etcétera. Pueden aparecer incluso manchitas que son de color morado, que se les llama petequias en los miembros inferiores, en los miembros superiores. Pero ese dengue hemorrágico puede evolucionar y terminar resolviendo. Ahora, el dengue hemorrágico puede evolucionar torpemente y transformarse en lo que se llama un dengue grave. Y ahí que ahí hay signos de alarma, claro,
que es una persona que sí o sí tiene que internarse en una unidad de cuidado intensivo y sostener su vida hasta que salga del cuadro o bien se produzca la muerte. Genial. El dengue hemorrágico y que pasa a dengue grave tiene una mortalidad alta, de casi el 50%. Hasta el momento no hay ningún dengue grave, para llevar tranquilidad. En ninguno de los casos se ha presentado. Mientras que la presentación clásica, que son con los síntomas que conocemos, o que ya describí recién, tiene una mortalidad por debajo del 1%. Tiene muy baja mortalidad. Lo que pasa es que estas son enfermedades de alta morbilidad. ¿Qué significa? Se cobran muchos enfermos en poco tiempo. ¿Está bien? Porque la tasa de transmisión es alta en ambientes donde el mosquito se encuentra presente y donde la gente está enferma. Entonces es bastante veloz el proceso de transmisión. Pero después, cuando empiezan a recuperarse los casos y empiezan a ver todas las acciones pertinentes y necesarias alrededor de esos brotes, el brote se va circunscribiendo y va disminuyendo en intensidad. Bien, qué claro. Bueno, me encanta, Sergio. Y una de las últimas preguntas, ¿hay algo en común que tenga el dengue con el coronavirus? Básicamente la fiebre, pero la después fiebre. Hay un montón de otros síntomas que no son comunes. Claro. Hay que pensar que el COVID presenta básicamente fiebre, tos y algo de disnea y, bueno, algunos síntomas respiratorios. Mientras que el dengue lo único que tiene en común es la fiebre, nada más. ¿Está bien? Y aparte el dengue presenta dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor en el cuerpo, etcétera, etcétera. Que tengo entendido no está descrito, digamos, en el cuadro del COVID. Son distinguibles, obviamente. Y aparte hay gente muy bien capacitada en el ambiente en San Juan como para poder distinguirlos y poder diferenciarlos y poder derivar a los casos a donde corresponde. Y además el dengue es como que algo, digamos, lo han identificado hace varios años atrás, digamos. Claro, el dengue, a ver, pensemos que hace 10 años atrás en San Juan ni siquiera existía el mosquito. Claro. ¿Está bien? Sí. O por lo menos había muy poca cantidad que no estaba detectada. En el año 2014 es cuando se empieza a ver la presencia del mosquito y se documenta. Y nosotros hemos pasado desde el 2009 hasta ahora por dos periodos de brote en el país. En 2009 fue uno, en el 2016 fue otro, y ahora en el 2020. Se presentan más o menos entre 4 y 5 años aproximadamente. Muy interesante, tienen estacionalidad. Entre 4 o 5 años como aparece que hay un brote, claro. ¿Está bien? Y aparece no solo en este país, sino ha aparecido en varios países de Sudamérica, e incluso se ha extendido prácticamente hasta México. Ha sido un brote muy grande este. Para que ustedes se den una idea, en Paraguay se cobró 373.000 personas enfermas. Es un brote sumamente grande. Bueno, en nuestro país estamos en situación de brote y hoy nos tocó a nosotros, llegó a San Juan. Bueno, para cerrar con algo entretenido, un poco del programa, queremos saber en esta semana de mayo, Sergio, ¿qué preferís más, la sopaipilla o el locro? Es una elección sumamente difícil, digamos. Voy a obtenerme de votar en este caso. Voy a obtenerme, sí. Sí. O sea que preferí las dos. Sí, después tengo que llegar a mi casa y me lo recrimino. O sea que el doctor acá prefiere las dos. Sí, bueno, sí. Enseguida, Miquel, le podés convidar una sopaipilla, pero vamos a traer un poco de humor también entre el dengue, el coronavirus, todo. Dios mío, qué año. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Me encantó que vinieras al programa, muy claro. Así que, bueno. Muchas gracias a ustedes porque nos brindan estos espacios que en general para nosotros son muy valiosos. Ustedes, los medios de comunicación, son una ayuda fundamental en temas de salud. Así que muchísimas gracias. No, gracias, Sergio.